October 2006, 9 months after taking office, Evo had drafted an agrarian reform law and obtained international credits to finance his social programs. Tenemos acuerdo firmado con el BID de 23 millones de dólares. En los diputados ya aprobaron, 15 aprobados en el Senado para gastar esa plata y que nos bloquea que esa plata puede ser gastado para generar fuente de trabajo. Y lamentablemente los senadores no trabajan y no aprueban estos contratos, compañeras y compañeros. No se puede entender lo que están haciendo algunos senadores desde el Senado. Que la lucha de nuestros antepasados, la lucha de Tupac Katari, ha sido por tierra y territorio. Yo quiero pedir al Senado, al ver tanta gente sacrificada, marchando, pidiendo, que en el marco de la legalidad, revertir y dotar las tierras, pues aprueben esta tarde mismo, en el Senado, la modificación de la ley INDA. December 2006, the hardcore peasant groups marched to force the opposition to pass the laws or else. The Senate seemed to be the last hurdle between the people and the revolution. Yo creo que vamos a, si es posible, vamos a acercar a la ciudad de La Paz, que esta ley se apruebe, ¿no? El tema tierra es un tema histórico, las demandas históricas desde la colonia, desde la invasión española, durante la república, que nunca ha habido una reforma agraria, y si ha habido reforma agraria solo por título, del año 1952. Y por eso ahora apostamos por una revolución agraria que consiste en acabar los terratenientes del oriente boliviano. Y sigue este tema de tierra, uno de los temas centrales para que no se apruebe la nueva constitución, justamente el tema tierra. ¡Que mueran los latifundistas! The package of revolutionary laws, the agrarian reform, the nationalization of gas, had to be pushed through by taking the streets one more time. He hecho algunas jugadas jurídicas para acabar con latifundio improductivo, pero finalmente será el pueblo que decida. Thousands of indigenous peasants arrived to La Paz and surrounded the Senate. Hay grupos radicales que tienen otra visión del país, que quieren que la Bolivia del futuro sea la Cuba de hoy. Es que estamos con las horas o con los días a contrarreloj. Guiteras and his fellow senators were on strike. Their reasons angered everybody. Hay una confrontación entre Oriente y Occidente. Lo que se cree que va a ser la ley INRA es la migración de esta gente pobre del Occidente a traspasarnos sus experiencias de pobreza a la zona del Oriente. Y indudablemente, quien ha asumido la defensa del Oriente boliviano, quien ha asumido la defensa del tema tierra, es el senador Walter Guiteras. Vamos a dormir aquí hasta que acepte. No son opciones. Vamos a levantar. Esta sesión del día de hoy trataría como primer punto ley modificatorio a la ley INSA. Cuando el senador titular deje sus funciones en forma temporal, será reemplazado por el senador suplente. The people's resolve had managed to force a session of the Senate. En vista de que durante una semana no se ha podido instalar el Senado Nacional, en el marco del artículo 23 y 24 de nuestro reglamento, el Senado se ha convocado a los honorables senadores suplentes. Encontraron a las personas permeables al tema del dinero y ahí tuvieron éxito. O sea, comprarse dos senadores suplentes, traerlos a uno que vive en el Brasil y al otro Cuellar, traerlo de Cobija, comprarse conciencias, tuvieron éxito. El quórum conforme a nuestros reglamentos. Guiteras sent a man to threaten the opposition senators passing the laws.
The tactics used by Evo were well known to the elite. But the law for agrarian reform, the nationalization of gas, and the international credits were all approved in one single session. A revolution through democratic means was taking place before my very eyes. Or so I thought. I mean, the people taking over the palace with their flags, the leader coming down the marble stairs to give to the people the revolution they wanted. Wonderful. But Evo's mission hadn't been accomplished yet. In Santa Cruz, the landowners set up roadblocks and ragtag gangs took over the streets. The aim was to force Evo to stop his push for a new constitution. Apoyando pues a mi pueblo. Bueno, creo que ya tenemos un poquito de ejercicio, ¿no? Ya tenemos nuestras rotondas ubicadas, ya sabemos que aquí somos los agropecuarios. Que bueno, que está fea pues la cosa, ¿no? Que no, la gente que no quería aceptarlo no le va a estar quedando otra que aceptar. Y que a nadie nos gusta hacer esto, ¿no? No tendríamos que hacerlo. Esto no es civilizado, pero aquí estamos. José Céspedes, the landowner's leader, was surrounded by fellow pro-autonomy ranchers determined to make Santa Cruz independent from Evo. Hola, José. Hola. ¿Cómo va todo hoy? Bueno, Carlos, estamos viendo que está todo tranquilo. Creemos de que así va a pasar el día, ¿no? On Evo's orders, the police didn't intervene. Gangs of local hooligans were paid to patrol the streets to root out Evo supporters. That night, they attacked Evo's offices in Santa Cruz City. The Santa Cruz youth used violence as a tool. Their aim was to create tension to justify a civilian coup in the region. Ya el pueblo cruceño estamos cansados. Estamos cansados de esta mafia del Comité Cívico de la Unión Juvenil Cruceñista. Esta es la autonomía. Tanto que querían autonomía, Lai. Y aquí van, vengan. Este es Malanch. He convocado ya al sector transporte, al gremial, a todos. Vamos a ir a destrozar esa mierda, carajo. Pásame. Doctor, voy a ir a tomar el comité cívico. No puede ser que hayan destrozado así la casa del pueblo. Ellos quieren en este momento que reaccionemos así. No, compañero. Tenemos autoridades de gobierno. Estamos en el gobierno. Dejemos que investiguen. El Ministerio de Gobierno va a asumir cargo. Van a venir aquí la fiscalía. ¿Qué? ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? Compañero, es insistir en el diálogo. Compañero, no somos masa bruta como eso, ellos, no somos masa bruta. Les vamos a enseñar educación. Les vamos a enseñar que en democracia se debe debatir con ideas, no con insultos. Es con idea, no con violencia. Es con idea, no con violencia. Es con idea, no con violencia. La madre que te parió. The following day, Santa Cruz woke up divided. Evo sent in the police to prevent a bloodbath. The Guarani people living in the shanty towns sided with the landowners. ¿Sabes qué? Grítenle, para que le duela hasta el oigan. Grítenle,
raza maldita, porque son malditos. Raza maldita, raza maldita, raza maldita, raza maldita. No pasaron, no pasaron, no pasaron, no pasaron, no pasaron, no pasaron. The Guarani people who'd inhabited this land before the Spanish conquest saw the Quechuas and Aymara immigrants as intruders and troublemakers. No provocamos nosotros, señora. No provocamos, señora. Somos collas, somos collas. Pero los collas, ¿de quién comen? De los collas comen los campas. On May the 4th, 2008, the landowner's civic committee organized an illegal referendum in Santa Cruz to approve its own Magna Carta. Yasminka Marinkovic, one of the referendum's main backers, went to vote for the dawn of a new age for her people. It was the result of a long campaign of civil resistance against Evo's revolution. Es un día muy importante. Tiene que votar allá, por favor. Allá, ya, gracias. Allá. Y hoy día estamos aprobando los estatutos. ¿Cómo estás? Es importante. Estamos llevando adelante un proceso que nos va a dar unidad. Solidaridad es importante, porque realmente si lo vemos, los estatutos son muy solidarios, garantizan todos los derechos. Ya está, gracias. Hasta luego. Hasta luego. E inclusive le dan al mismo pueblo mucho más derechos, o sea, mayores beneficios. Hoy día, como Comité Cívico Femenino, apoyamos a todas las personas que están trabajando en este proceso, le llevamos de comer, y así cosas sencillas que se necesitan. En Bolivia todavía las mujeres apoyamos a nuestras familias, a nuestros esposos y a los procesos. Todavía, más que todo, somos solidarias. Solidarias. El 4 de mayo no habrá confrontación, dicen ellos, dejarán de lado sus flechas y sus dardos y harán resistencia con la abstención. But Evo's supporters in the slums were determined to mar the landowner's self-proclaimed referendum.